La solidaridad alimenta el cuerpo y el alma de un niño. Es el nombre del proyecto que la Junta de Vecinos número 6 de Puyuhuapi ha estado entregando. Almuerzo y cena a 18 niños de la localidad. Alimentos que fueron preparados por Banquetería Puyuhuapi y los restaurantes Scarlett, Sabores de mi Tierra y El Muelle, entregando los alimentos en los domicilios de las familias beneficiadas. Acción que contó con todos los resguardos sanitarios. A estos 18 beneficiarios también se les entrega un kit sanitario. Por lo tanto, va una mascarilla, va un protector facial, va su cloro, el detergente, toallas para de estas toallas húmedas, va de todo para los niños en este caso, y también va un kit que también es de implementación para con detergentes para los restaurantes. Así que de verdad, por lo mismo, estamos muy, pero muy satisfechos. Esto dura por 3 meses, entonces estas familias se ven beneficiadas y estos locales se ven beneficiados 3 meses, entonces de verdad que nos sentimos muy contentos. Y si a nosotros nos preguntaron hoy día qué solicitudes haríamos, de verdad, para este año 2021, ojalá que exista nuevamente un espacio como este para poder postularlo. El proyecto, según los participantes, logró los objetivos reactivando economía en el sector del comercio, dando a su vez solución a familias que se vieron beneficiadas al recibir los alimentos preparados y entregados en sus hogares. Hemos visto a las familias felices, a nuestros niños también. Ha sido una sorpresa para muchos de ellos porque nadie conocía muy bien el tema del proyecto. Pero la verdad es que a nosotros en lo personal nos tiene muy, pero muy contentos. Y agradecemos infinitamente al gobierno regional la posibilidad que nos dio de postular a estos fondos. De verdad que si nosotros hubiésemos tenido más organizaciones acá en la localidad con ganas de postular, hubiésemos postulado a muchos más adultos mayores, porque este encadenamiento productivo que se provocó en la localidad fue fundamental. Tenemos nuestros restaurantes afectados por el tema de esta pandemia, ¿cierto? Entonces, verlos ahora a todos trabajando anímicamente, están todos muy contentos, salen a las calles, ven a sus vecinos, conversan con todas las medidas de seguridad. Entonces, para nosotros ha sido un gozo bastante importante, que nos ha traído bastante alegría en estos tiempos tan complicados. Pero ha sido eso. Así que un millón de gracias a nuestros fomentos productivos y también al gobierno regional, ¿cierto?, que nos estuvo apoyando, al GORE, por hacer posible este tremendo proyecto acá en la localidad. Lamentando el fin de este proyecto y esperando se considere esta situación durante esta época de pandemia, Jacqueline Ullarzo nos comentó mientras preparaba los alimentos para su pronta entrega. Bueno, harto trabajo, muy bonita experiencia. Al final la gente que le entregamos la colación ha quedado muy feliz con este apoyo que se le está dando y el apoyo para nosotros igual, porque ha sido un nuevo emprendimiento, se puede decir, porque ha estado tan baja la temporada para nosotros que estamos acá bien escondidos, que esto fue una gran ayuda, o sea, fue algo que no lo esperábamos. ¿Y para ustedes qué ha significado como persona? Conocer más gente, tratar en no sé, o sea, los alegra ver la cara de cada persona que recibe su colación, que quedan tan felices que nosotros, el día a día, por mí fuera todos los días que le entregáramos esta colación. ¿Y cómo reacciona la gente? Bueno, lo primero, ayer quedaron unos niños muy sorprendidos porque no sabían que les tocaba las colaciones. Y les tuvimos que estar explicando un poquito de qué se trataba y quedaron felices. ¿Y consideras tú que debería continuar el gobierno regional apoyando esta iniciativa? Debería continuar con la iniciativa para especialmente los adultos mayores, que son las personas que a veces no les alcanzan los recursos para poder tener su almuerzo justo a la hora de las 12, la 1. A veces no pueden salir a comprar. Pero para mí sería fantástico que esto siguiera en el invierno, especialmente en el invierno. ¿Y tú te capacitaste un poco para poder...? Bueno, nosotros llevamos con comida trabajando 10 años con el restaurante y con la parte de hostal, que un poquito comentarle que llevamos trabajando 3 temporadas. Somos nuevos en parte hostal y con comida ya llevamos harta experiencia. Agradece a todos, o sea, al gobierno regional, a todos los que de una u otra forma han apoyado especialmente a las pymes más pequeñas. Y que siga incentivándose esto para la gente. Es una pena que termine, ¿no? Es una pena que termine. Yo no quería hablar
Quedamos sin pega, exactamente. Quedamos sin trabajo. Norma, María y Paola presentaron esta iniciativa del municipio, la que fue financiada por el Consejo Regional de Aysén por medio del concurso del 6% social, cuyo monto de 10 millones de pesos entregó alimentación consistente en almuerzo y cenas a familias de la comunidad, dando solución al rubro gastronómico y al comercio local en estos tiempos de crisis.